Siri, por causa de focar. Ah, está. Tu quer? Salud. Ah, todavía no entiendo cómo hay gente que no toma el café. No sé. Me gusta un montón. Inclusive la familia como de mi papá, todo el tiempo desde pequeño nos dieron café, entonces para mí se volvió una adicción bien fea el café. Y pero un lunes en la mañana para despertar. Debería estar grabando con el otro micrófono. En este. Pero me va a ver como muy geek, ¿saben? Para hacer el primer video. Todavía no quiero dar esa impresión de ser geek. Bueno, por el título del video ya van a saber de lo que vamos a hablar el día de hoy. Así que para qué voy a enrollar en hacer y hablar sobre mil temas. Mejor vamos al grano. ¿Qué tal, chat? Soy Diego Rose. Soy filmmaker y productor audiovisual. Básicamente me especializo en hacer filmes de conciertos, after movies y trabajo empresarial y para marcas. Básicamente a eso me dedico y el día de hoy vengo a hablarles por qué no me gusta hablar sobre equipo en las redes sociales. Y es que creo que algo que tú y yo sabemos es que nos vemos muy influenciados como por esta parte de YouTube y la parte de Instagram. Entonces cuando vemos a alguien con un buen equipo o con un rig espectacular, a uno le pican las manos por tener ese mismo rig. Y ese es un gran problema, créanme, porque entonces se comienzan a crear limitaciones y las limitaciones son feas. Hace poco vi un video acerca del arte de no limitarse y es bien interesante porque este chavo habla acerca de cómo nosotros mismos nos ponemos nuestras barreras y eso es algo muy cierto. Creo que vos y yo concordamos en que empezamos o estás empezando en un punto en el que ves a toda la gente con distintos tipos de cámaras, en especial Sony, que es como que lo que más predomina en este medio. Uno se queda así como, yo quiero una Sony o no puedo hacer ciertas cosas porque no tengo esta cámara, y créanme que eso no es cierto. Conozco mucha gente dentro del medio del film making que tiene cámaras que uno, pues, o sea, dice, ¿what? ¿Y esta cámara qué? Pero hacen cosas increíbles, créanme. Entonces, no me gusta hablar de equipo en las redes sociales por el simple hecho de que no quiero influenciar a nadie, no quiero crear limitaciones en nadie. No puedo venir yo y decir aquí frente a la cámara, miren, usen esta cámara porque esta cámara es buena para hacer tal y tal cosa. Aplica, muchas veces sí. Créanme que alrededor de estos 3-4 años que he estado en el medio del filmmaking, me ha costado demasiado elegir el mejor equipo, porque hay 10 millones de accesorios y 10 millones de marcas que hacen el mismo producto. Entonces siempre surge lo mismo de decir, tengo dinero para esto, pero no me alcanza para esto que yo quería, entonces me voy a ir por esta marca más barata y así. Entonces es un rollo horrible, créanme que es un dolor de cabeza comprar equipo después de un tiempo, porque uno al final lo que busca es calidad y precio, por lo menos que estén así al mismo nivel. Entonces veo que mucha gente en Instagram se queja que los creadores de contenido no les dicen como qué cámara comenzar, porque inclusive hay gente que yo conozco que está en la fotografía y le preguntan y es tipo, cómprate una que tenga modo manual, que es lo más lógico. Y la gente se como que se molesta, se enoja cuando uno les dice eso, porque entonces dice, no, que entonces no está siendo consistente, ¿qué cámara te estoy preguntando? Y es que realmente no hay respuesta, o sea, depende mucho de lo que querrás ser vos, si vas a ser filmmaker o si vas a ser fotógrafo, si vas a ser fotógrafo de arquitectura, etc. O sea, hay una infinidad de cámaras y accesorios y lentes y de mil cosas que podría ir listando, pero realmente no. Y tampoco me gusta mucho presumir de equipo en redes sociales, porque entonces vamos a lo mismo, o sea, vamos al mismo punto de decir, ok, esta persona tiene cierto equipo que yo quisiera tener o que sueño con tener. Y créanme, en los primeros años en los que estuve en el filmmaking, yo solito me limitaba un montón. ¿Por qué? Porque yo inicié con un celular, básicamente. Entonces, bueno, con este celular con el que estoy grabando audio ahorita. Yo inicié con este celular y veía a personas como Sam Colder, veía a personas como Andreas Hem, que tenían unas bestias de cámaras y unos rigs hermosos, hermosos. Y decía, ok, algún día voy a tener esta cámara, o algún día voy a tener. Y pues realmente para mí un sueño siempre fue tener una red. De hace 2 años para acá, Al fin y al cabo logré comprar una, pero ha sido un largo camino. O sea, no es de un día para otro poder venir y decir, ok, voy a comprar cierto tipo de cámara. Creo que lo más importante es definir cuál es tu nicho.
o a qué te vas a dedicar específicamente, porque si uno no tiene nicho todavía, ¿de qué sirve que te vayas a comprar una cámara de cine si no vas a hacer cine o no vas a hacer cinemáticas o no vas a sacarle todo el provecho? Sería mejor comprar una cámara de iniciación o una cámara que sea para lo que vos querés, sacarle todo el jugo, todo lo que vos puedas, y luego cambiarte de plataforma. Créame que, bueno, tal vez el 60% de mi trabajo total de conciertos y de after movies y de festivales fue grabado con una Nikon D5600, una cámara que es de rango medio para principiantes, básicamente. Y mucha gente me veía con la cámara y decía, pero ¿por qué no te compras esta marca de cámaras? ¿O por qué no tenés Sony? ¿O por qué no te compras este lente? Y yo decía, no, porque a mí, por lo menos, satisface las necesidades que yo tengo, por lo menos en video y en fotografía, aunque no es una cámara de video, pero se le puede sacar el provecho en video. Entonces, a eso vamos. Al final, creo que lo más importante no es qué equipo tengas, sino cómo le vas a sacar provecho. Y ya sé que mucha gente va a venir aquí a comentar la típica frase de no es la flecha, es el indio. Y pues, en cierta manera, es cierto, sí, o sea, no les voy a decir que no, pero sí, no, tiene sus lados positivos y negativos. Entonces, pues al final creo que mi consejo es aprender primero a sacarle provecho a un equipo de principiantes o un equipo intermedio, y ya luego pasarse a nuevas plataformas o ahorrar cierto dinero para ir comprando nuevos accesorios, porque al final creo que lo que hace que tu filme, que tu arte sea bueno, es el mensaje que le vas a dar y cómo lo vas a interpretar tú para que la gente lo entienda, a tomar la cámara para mostrarle eso que querés a la gente. Entonces creo que al final podemos ver los ejemplos de Hollywood, de películas de 1980 a 1990, en la que las cámaras costaban $100,000 y son cámaras que ahora están tan obsoletas y que nuestro celular tiene mejor resolución ahora. Así que me vas a decir vos que no puedes hacer un buen filme o que no puedes hacer cierta cosa, ponerte en la mente que tenés que hacerle ganas. Y bueno, ya suficiente con la charla motivacional. Nos vemos en el próximo video. Sé que es un video algo corto, pero el video que viene va a estar más talega, así que nos vemos mucho.